Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Nuestra amada patria, de norte a sur, de este a oeste, todo nuestro amor, toda nuestra pasión. Primero de noviembre, bienvenido noviembre, bienvenida. Estas navidades que arrancan hoy, primero de noviembre del año 2017. Qué año tan complejo, qué año tan luchado. Qué año de grandes lecciones, 2017, año en que nos ha tocado enfrentar circunstancias duras, complejas, adversas, pero con amor todo se puede, todo se puede. Las más dolorosas circunstancias, las más adversas circunstancias, convertirlas en una oportunidad para el avance de la patria, para el avance de la felicidad colectiva, de la felicidad social. Primero de noviembre llegó el mes número 11. Número 11, ay papá. 11, vamos a los últimos 60 días de este año. Hoy es el Día de los Santos, ¿verdad? Pido a todos los santos, nos protejan. A los santos conocidos y desconocidos. Y por conocernos, den sus bendiciones, nuestro recuerdo. A nuestros familiares fallecidos, a nuestros seres queridos también, le pedimos su protección, su amor, su fuerza, su energía. Primero de noviembre, mes de noviembre, precisamente, estamos arrancando un mes de noviembre en ofensiva social, en ofensiva política y en ofensiva económica también. Un año bastante complejo. Estamos en Consejo de Ministros, un saludo, vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, vicepresidentes de gobierno, compañero Castro Soteldo de Economía, compañero vicepresidente de Planificación, camarada Ricardo Menéndez, compañero Elías Agua, vicepresidente de Misiones Socialistas. Elías va saliendo para la UNESCO a importantes reuniones y a la exposición de los logros educativos de la revolución. De aquí va saliendo a París, Elías. Saludos a todos nuestros amigos por París. Igualmente el vicepresidente de Soberanía Política, general en jefe, querido compañero Vladimir Padrino López, un saludo a nuestro comandante estratégico operacional que se encuentra recuperándose también de algunos golpes que recibió en actividades deportivas. Saludo Remigio Ceballos, almirante en jefe, querido compañero. Bueno, un saludo ministro. Ministras, camarada Jorge Rodríguez, saludo muy especial de hermanos, compañeros. Primero de noviembre, compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, atención, madres y padres, jefes de familia, más madres que padres, pues en el hogar está la jefa. ¿Cuántos serán las jefas de familia? 90% en el hogar venezolano. Llegará, ¿verdad? Blanca, el caut, camarada. Eso es un dato muy importante que nos da Blanquita. La mujer venezolana sola dirige el 40% de los hogares en Venezuela. Nuestro amor, nuestro acompañamiento, nuestra hermandad, así, mira. Vamos juntos, mujer. Tú no estás sola. Contigo estoy y contigo estamos, mujer venezolana. Con tus hijos y con tus hijas, con tus nietos y con tus nietas. Vamos juntos, mujer. Vamos juntos para lo que salga, para lo que sea y para lo bueno sobre todo. Para la lucha, para la solidaridad y para el amor. Y el resto de los hogares, la gran mayoría son dirigidos por mujeres, los hogares en nuestras casas. Ahí la mujer es la que fija las pautas, dirige, tiene el proyecto. El plan de la patria por hogar. ¿Ah? Ahí lo lleva la mujer. Y así debe ser. Porque la mujer tiene el amor, tiene la visión, tiene la calidad para conducir, para llevar los destinos del hogar. Y algún día los destinos de esta patria lo llevará una mujer. Ese es el sueño de nuestro comandante Chávez y es el sueño compartido que tenemos
con nuestro comandante. Así que, atención pues, les voy a dar chance para que Ernesto Villegas tomemos nota de los anuncios que traigo. Primero de noviembre, hoy encendemos la luz de la Navidad. Hoy llegan los cantos de Navidad y llegan los anuncios de protección socioeconómica y amorosa de nuestro pueblo, del trabajador, de la trabajadora, de la mujer y del hombre jefe de hogar, de la familia, del joven. Aquí tengo, bueno, importantes anuncios para rematar un año de batalla. ¿Rematarlo cómo? En ofensiva. En ofensiva amorosa. Estamos en un tiempo bueno, estábamos haciendo una evaluación ahora. Hoy, primero de noviembre, estamos atentos a los resultados de la votación de la Organización de Naciones Unidas. Ha habido un debate importante. No sé si tenemos imágenes. Yo seguí todo el debate a través de Telesur, completo, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. El debate que ha dado la Organización de Naciones Unidas para rechazar el bloqueo y la persecución financiera, económica y comercial del imperio de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, contra la Revolución Cubana. Yo puedo decir, luego de ver los debates, la solidaridad del mundo que Cuba ha obtenido, América Latina, el Caribe y la humanidad ha obtenido y hemos obtenido una gran victoria de la verdad, una gran victoria de la dignidad. ...191 gobiernos y pueblos del mundo, no es cualquier cosa, 191 gobiernos y pueblos del mundo, de todas las ideologías, de todas las características, de toda la humanidad, de América Latina, del Caribe, de Europa, África, Asia, del mundo entero, se han manifestado y han dicho basta del bloqueo contra Cuba, no más bloqueo contra Cuba. Ha habido un debate donde los Estados Unidos ha quedado aislado y derrotado. Y cuando digo Estados Unidos, estoy diciendo la élite que gobierna Washington, que se ha presentado en ese debate con una arrogancia, con una prepotencia propio de extremistas de derecha que dirigen el gobierno de los Estados Unidos. El discurso de la embajadora ante Naciones Unidas por parte del gobierno de Estados Unidos no se había visto, yo digo, en 60 años en la ONU. Despreciando la voluntad de 191 países del mundo. Despreciándolo. Gritando contra el mundo. Ha tenido el tupé la embajadora a decir que no le importa la votación de 191 países. Que eso no sirve para nada, ha dicho. Y que el bloqueo se va a recrudecer contra Cuba. Pero además la obsesión contra Venezuela, porque entonces dice, Cuba es culpable de tal cosa y tal cosa que pasa en Venezuela. Es una visión retrógrada, es una visión jurásica, es una visión extremista. Y son esos extremistas de la derecha estadounidense, de la supremacía racial, de la supremacía imperial de los Estados Unidos, los que amenazan al mundo hoy por hoy. Por eso la lección que ha dado el mundo. Yo les digo, yo hoy escuché, camaradas, compañeros, los discursos de todos los embajadores de Naciones Unidas. El embajador nuestro, Rafael Ramírez Carreño, habló a nombre del Movimiento de Países No Alineados. Extraordinario discurso de Rafael Ramírez, a nombre de la dignidad de 118 países del Movimiento de Países No Alineados. El embajador de Bolivia, embajador Sacha, habló a nombre de la dignidad de Sudamérica. Ecuador habló como presidente del G77 más China. Y luego vimos discursos de gobiernos de toda América Latina, inclusive de gobiernos de derecha, con los cuales tenemos grandes diferencias. Hablaron de la legalidad internacional, de la ilegalidad, de las sanciones económicas, de las amenazas comerciales, de la persecución financiera,
del obsoleto, del bloqueo económico contra Cuba. Hablaron los embajadores de la India, de China, de Egipto, de Rusia, del mundo entero. El mundo entero en una sola voz dijo, no más bloqueo contra Cuba. Basta de este criminal bloqueo, de esta criminal persecución contra Cuba. Y Venezuela dice, Cuba siempre juntos. Cuba y Venezuela siempre juntos. Por la dignidad, la prosperidad y la felicidad de nuestros pueblos y de nuestra América. Un saludo al presidente, compañero, hermano mayor, Raúl Castro Ruz, un hombre de una gran sabiduría, Castro Ruz. Admirable el discurso de compañero Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba. Nuestras felicitaciones. Habló con la fuerza que tiene el pueblo cubano, con la verdad del pueblo cubano. Clase de discurso, verdaderamente. Ojalá pudiéramos hacer un buen resumen y pasarlo en el Notipatria para que nuestro pueblo lo vea. Discurso de antología, verdaderamente. Con toda la verdad de estos 55 años de persecución. Y al final dijo algo que realmente nos toca el alma. Al final dijo, 55 años de agresiones, de persecuciones, de bloqueo. Y el pueblo de Cuba está de pie, y el pueblo de Cuba va a seguir de pie. Y nadie, ni nada, va a amedrentar la voluntad nacional del pueblo de Cuba de seguir siendo una nación independiente, soberana, caminando con sus propios pies y construyendo su propio modelo. Por eso desde aquí decimos que viva Cuba, que viva la dignidad de América, que viva la dignidad de los pueblos. El año pasado, hay que recordar, con el gobierno del presidente Barack Obama, se dio un debate en otras condiciones. El presidente Barack Obama, bueno, hizo un proceso de apertura para las relaciones con la Revolución Cubana. Positivo, nosotros lo calificamos siempre de muy positivo. Y hasta donde estuvo a nuestro alcance, humildemente saludamos y ayudamos para que eso fuera así. En público, en privado, y aplaudimos ese acercamiento de diálogo para la atención mutua de problemas que durante décadas ha habido en las relaciones entre el imperio estadounidense y la nación cubana, entre el imperio estadounidense y la revolución cubana. Y el año pasado Cuba sacó también 191 votos de gobiernos y pueblos del mundo. Es la votación más alta, la votación récord en cualquier tema que se discute en Naciones Unidas. No hay ningún tema que tenga 191 países que lo apoyen. Solo el tema del rechazo al bloqueo y la persecución económica, comercial y financiera contra Cuba. Solamente es el único tema. Casi unanimidad. El año pasado, la votación de los Estados Unidos fue justificada y tomaron otra actitud. Este año, con el gobierno extremista que gobierna los Estados Unidos, vinieron, bueno, a desempolvar los elementos obsoletos de la Guerra Fría, llamada así Guerra Fría, de los años 50, 60, 70, sus acusaciones ideologizantes. Tienen una ideología cerrada que genera intolerancia, que genera respuestas violentas, que genera generación, valga la expresión, de odio. El discurso de la embajadora de los Estados Unidos, así como el discurso de los principales voceros del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y contra Venezuela, son discursos ideologizantes del pasado, carcomidos por el odio y el desprecio de la supremacía racial imperial contra los pueblos de Sudamérica, contra el pueblo cubano, contra el pueblo de Venezuela. Es el desprecio que sienten por nosotros. Cuando yo veo, compatriotas, y vemos todos,
cómo estos sectores que dirigen hoy el poder político en los Estados Unidos se refieren a nuestros pueblos. Yo solamente digo, ¿cómo será en privado el trato que esta gente le da a la derecha venezolana? Para muestra un botón, una derecha totalmente incoherente, que quemó el país durante abril, mayo, junio y julio pidiendo elecciones. Se acordó un cronograma electoral. Se hizo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y los invitamos y se negaron a participar. Ya sabían ellos cómo marcaban las encuestas para entonces. Luego se fijó el cronograma electoral del 15 de octubre para las elecciones, renovación de gobernadores y gobernadoras del país, y participaron con la arrogancia que solamente tiene el imperio, pues. Esa arrogancia que ustedes ven, esa prepotencia, esa petulancia que ustedes ven en Julio Borges y en los voceros de la derecha venezolana, la derecha extremista, esa arrogancia viene, bueno, de sus juntas con el norte. Se le ha pegado lo peor, se le ha pegado lo malo de esa prepotencia de ver a todo el mundo por encima del hombro, de creer que gobiernan el mundo, que gobiernan Venezuela, que gobiernan a sus propios votantes. Se inscribieron en las elecciones del 15 de octubre. Bueno, esgrimían no sé cuántas encuestas, Jorge Rodríguez. Y el 15 de octubre el pueblo venezolano salió a votar. 11.100.000 compatriotas salieron a votar. Y el pueblo venezolano, el 15 de octubre, habló claro. La revolución tuvo una victoria por toda la línea del frente, una limpia, transparente e impecable victoria política electoral. En 18 estados de los 23, el 80% de las gobernaciones, 78% para ser más exacto, de las gobernaciones del país. Ganamos Miranda, por ejemplo, que era el emblema de la derecha neofascista de la burguesía amarilla. Ya es un hecho reconocido inclusive por los analistas internacionales de los medios de comunicación adversos a la revolución bolivariana. En Madrid, en Londres, en Washington, en Bogotá. Ya reconocen la inmensa victoria electoral y política que obtuvo la revolución en el estado emblemático de la derecha en Miranda. Y cómo eso significa el fin total de la carrera política de quien gobernaba ese estado y de ese partido político que va en fase de decline hacia la desaparición a la cual está destinado el partido político de la derecha fascista amarilla. Comentario que estoy haciendo, un aporte que le hago al análisis político de Venezuela. 18 gobernaciones, la gobernación del estado Lara, ganada por la almirante en jefa, un estado gobernado por la oposición política, señor Henry Falcón, que gobernó 18 años el estado Lara. 8 años gobernador, perdón, alcalde del municipio Iribarren, y 9 años gobernador del estado Lara. Y la victoria nuestra fue por toda la línea de un liderazgo nuevo, emergente, renovador, popular. ¿Y dónde construimos nosotros esa victoria? Barrio a barrio, calle a calle, casa a casa, hombre a hombre, mujer a mujer. 15 de octubre. Fue una victoria verdaderamente, como yo lo dije aquí mismo sentado, milagrosa, grandiosa. Nosotros lo veíamos crecer, nosotros vimos llegar esa victoria. Teníamos un encuentro pendiente con la victoria, lo dijimos, y el 15 de octubre lo vivimos con el pueblo. 54% del voto nacional. Impresionante. Los expertos electorales saben que esto no es concha de ajo. Es el resultado en medio de...
pueblo para acceder a precios justos, para acceder a los bienes básicos, para acceder a los medicamentos, en medio de grandes luchas y dificultades que ha vivido nuestro pueblo en el 2015, 2016, 2017 de la guerra económica, no han podido rendir la conciencia de las grandes mayorías. Al contrario, creo que ha surgido una conciencia renovada de un pueblo que sorprende día a día a sus propios dirigentes y sorprende al mundo. ¿Cuántas lecciones nos ha dado el pueblo humilde con sus luchas, con su resistencia, con su fe, con su esperanza? Ese es nuestro compromiso. Y ahora, la Asamblea Nacional Constituyente ha convocado a la segunda elección de carácter constituyente para alcaldes y alcaldesas de todos los 335 municipios del país. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto constituyente dando la orden para en el mes de diciembre el poder constituido, el poder electoral y todas las fuerzas del Estado organizaran el proceso electoral con todas las garantías para que nuestro pueblo saliera, como va a salir, a elegir a su alcalde, a elegir a su alcaldesa. ¡Sorpresa! En Washington empezaron a escucharse rumores que el gobierno de los Estados Unidos se oponía a las elecciones municipales de Venezuela. Y de los rumores pasaron a los hechos. El lunes pasado, tres partidos políticos de la oposición de la derecha venezolana anunciaron que se retiraban del proceso electoral, del proceso político democrático, y que iban a llamar a la abstención. Atención, compatriotas que me escuchan. Estoy haciendo estos comentarios en buena medida, bueno, para que todos puedan conectarse a esta cadena nacional de radio y televisión. Tengo importantes anuncios socioeconómicos para la clase obrera y para la familia venezolana. Vamos a ganar este tiempo con estos comentarios necesarios para compartirlos con nuestro pueblo. Estos partidos políticos y voceros, algunos de ellos esgrimiendo los argumentos que desde Washington ya venía rumorándose, han dicho que no hay condiciones para participar en las elecciones municipales del año 2017 en diciembre. Hay que decirle al mundo, estas serían las terceras elecciones en este año. Y yo podría dramatizar un poquito más a Freddy Bernal, que es maestro del drama. Compañero ministro de Agricultura Urbana, que se está recuperando de un accidente también. Camarada Freddy Bernal. Yo podría decir que es la tercera elección en 4 meses. 4 meses y medio, para ser exacto. Una elección de carácter nacional para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Votaron 8.300.000 venezolanos en medio de la bala, de la guarimba, del trancazo, de la amenaza. 30 de julio, 15 de octubre, elección para gobernadores y gobernadoras del país. 23 estados, votaron 11.100.000 venezolanos y venezolanas. Y el próximo 10 de diciembre de este año, elecciones para alcaldes y alcaldesas en los 335 municipios en que está organizada nuestra amada Venezuela. ¿Cómo se llama eso? Democracia, libertad, soberanía popular. Hemos escuchado el compañero Jorge Rodríguez, hoy acudió a los órganos del Estado, al Poder Electoral. Quiero felicitarlo para consignar un conjunto de documentos que ha elaborado un conjunto de juristas, de estudiosos del derecho, porque le están solicitando al Poder Electoral medidas de protección de la democracia venezolana, medidas especiales de protección de la democracia venezolana.
se le ha solicitado oficialmente en esta carta firmada por Jorge Rodríguez, jefe del comando Zamora 200, que el Consejo Nacional Electoral junto al Poder Constituyente proceda a tomar medidas draconianas que pudieran implicar la inhabilitación de las tarjetas electorales de los partidos que han llamado a sabotear las elecciones y que se han ausentado del proceso político, democrático y electoral. Inhabilitar las tarjetas para los procesos que vengan. Entre otras medidas que, como dicen los abogados, vienen al lugar. He escuchado unas declaraciones de el presidente del Poder Ciudadano, fiscal general, Tarek William Saab, anunciando que el Ministerio Público ha abierto averiguaciones para proceder a acusar ante los tribunales a un grupo de estos voceros que abiertamente ha llamado a la insurrección, a la destrucción del sistema electoral y ha cometido delitos contemplados como delitos en el Código Penal y delitos de carácter electoral. Lo digo con entera responsabilidad, todo mi apoyo a las declaraciones y a las acciones que ha iniciado el doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República. En Venezuela tiene que haber justicia, ya basta. Que un día salgan a llamar a elecciones y otro día salgan a quemar el país y a sabotear los centros electorales y a llamar a la destrucción del sistema electoral. Ya basta. Pido todo el apoyo de Venezuela para que haya justicia frente a estos aventureros de la política que entre un mandato de Washington. No voy a decir más, pero las pruebas aparecerán. Las pruebas aparecerán de la manera vulgar, como el gobierno de los Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en Venezuela, le da órdenes a los partidos, a los jefes políticos de la oposición, de retirarse de las elecciones. ¿Y por qué se retiran? Es el mismo CNE con que ellos ganaron la Asamblea Nacional. Es el mismo CNE con que han ganado gobernadores, alcaldes. Y los ha juramentado. Es el mismo Consejo Nacional Electoral. Son las mismas máquinas electorales, con auditorías previas, con auditorías posteriores. Es el mismo sistema electoral, con los mismos testigos, miembros de mesa. Es el sistema electoral más seguro, más confiable del mundo entero. ¿Por qué se retiran? ¿Por qué los gringos dan la orden? Porque sabían, sabían, muy bien lo sabían, que en estas elecciones municipales las fuerzas bolivarianas, las fuerzas chavistas, las fuerzas revolucionarias, vamos a obtener una gran victoria política, electoral, democrática. Y huyen hacia adelante. Sencillo como eso, huyen hacia adelante. Así es que le dicen, ¿verdad, Ernesto? Huyen hacia adelante, no tienen el honor, la valentía, como debe ser. Las elecciones están para ganar y perder. Es como que uno vaya a un juego de béisbol. Esta noche, los Astros de Houston enfrentan en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles la final de las Grandes Ligas. Que llaman la Serie Mundial, no es Serie Mundial, es la serie final de las Grandes Ligas. Tremendo juego ha habido. Ahí están varios venezolanos, varios compatriotas latinoamericanos jugando allí. Entonces, de repente, cuando van por el cuarto, quinto inning, un equipo, los Dodgers de Los Ángeles, llevan 7 carreras de ventaja porque el pitcher falló de repente. Y entonces los Astros de Houston dicen, no, nos retiramos, porque no hay garantía en este juego de béisbol, nos vamos. Ah, pero tú estás jugando en el mismo campo, con las mismas bases, con la misma grama, con los mismos árbitros.
el mismo umpire, como le dicen en béisbol, con el mismo bate, la misma pelota, las mismas luces del estadio. Si estás jugando en las mismas reglas, ¿por qué juegas un juego en donde ganas y si reconoces que es válido? Y cuando tienes que enfrentarte a un juego donde hay altas probabilidades que pierdas, te sales. ¿Cómo se llama eso? ¿Lealtad? ¿Honor democrático? ¿Cómo se llama? Desfachatez, entreguismo, incoherencia, improvisación, aventurerismo. Y en muchos casos, compañeros, compañeras, compatriotas que me escuchan, en muchos casos se pasan de la raya más allá del aventurerismo. Y si pretenden convertir la campaña electoral en una campaña de violencia, y si pretenden sabotear el día de las elecciones y los centros electorales, lo van a pagar muy caro, porque ahí va a estar la Fiscalía General de la República con todo el apoyo del peso del gobierno y del Estado para hacer justicia. Justicia justa, valga la redundancia. Así que apoyo todas las medidas que ha solicitado el compañero Jorge Rodríguez, que está ventilando la Asamblea Nacional Constituyente con su poder plenipotenciario, que está evaluando el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, y que ha anunciado la Fiscalía General de la República para que haya justicia, compadre, justicia. Usted no va a venir a jugar con el poder que le da la democracia y el Estado para un día decir, vamos a elecciones, cuando pierde que cantar fraude, o otro día decir, nos retiramos y llamamos a sabotear el proceso electoral. No, va a haber medidas muy claras de justicia, y yo pido a toda Venezuela que estemos atentos, a toda Venezuela, a todas las venezolanas que estén atentas, para acompañar, apoyar activamente todas las medidas de protección de la paz, de la tranquilidad y del derecho a votar. Y prepararnos, como parte de las fiestas de Navidad, prepararnos el próximo domingo 10 de diciembre para ir en paz, con alegría, a votar a los centros electorales por los alcaldes, las alcaldesas de preferencia popular en cada municipio de los 335 municipios del país. A votar, a votar, a votar, una vez más a votar, a votar. Tremenda dictadura, ¿verdad? Tres elecciones en 4 meses y medio. 4 por 4, más 2, en 18 semanas. 3 elecciones. Quiero felicitar al cuerpo técnico, a la directiva y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral por tremendo esfuerzo personal, institucional, físico, humano, logístico. Venezuela tiene un poder electoral, de verdad, se puede decir, tenemos un poder electoral. Es el quinto poder de la República, un verdadero poder electoral. Y el próximo año, ¡ay papá! El próximo año, las grandes ligas, las elecciones presidenciales. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Van a seguir en la incoherencia, en la ilegalidad, fuera del camino democrático? Mientras tanto, sigamos fortaleciendo la revolución. Allá ellos con su locura, acá nosotros con nuestro amor y con nuestro trabajo. Bueno, eran comentarios que quería incorporar en esta tarde-noche del 1 de noviembre. Atención, compañeros y compañeras. Bueno, este año ustedes saben, hemos enfrentado y hemos ido fortaleciendo, en primer lugar, la estabilidad laboral. Querido camarada ministro del Trabajo, líder obrero, intelectual orgánico de la clase obrera, saben ustedes que hemos siempre priorizado en la protección de la estabilidad laboral. Eso es muy importante, la estabilidad en el trabajo, en la firma de los contratos colectivos, los beneficios contractuales, en la defensa del salario, del Cestatic, en la creación de mecanismos como la tarjeta de hogares de la patria, la tarjeta Plan Chamba Juvenil, en el fortalecimiento de los CLAP,
de los CLAP. Ya voy a hacer algunos anuncios importantes sobre el fortalecimiento de los CLAP navideños. En la inversión en educación pública, gratuita, de calidad. En la inversión en barrio adentro, 100%, y en la salud pública. Y en la creación de 800 salud que debemos tratar de que cada vez funcione mejor. En la inversión en vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela. Pronto vamos a la vivienda 1.900.000. Les pido a Dios que nos dé toda la fuerza para llegar a la meta de este año. La inversión permanente en el centro, así como esta bella caja de sueños. En el centro, Venezuela, el ser humano, diría yo, así, en el centro, colocado aquí en el centro, de una acción política, de una acción gubernamental permanente de protección y seguridad social. En el campo del trabajo, del ingreso permanente, en el campo de los servicios, en el campo de la alimentación, del abastecimiento, con los CLAP y muchas cosas más, los mercados del pueblo soberano, ¿cómo que se llaman? Las ferias del campo soberano. Y muchas otras respuestas que vamos creando, fortaleciendo. En el campo de la inversión en la salud, en la vivienda, en la recreación, en la cultura. En el centro Venezuela, en el centro el ser humano. En la creación del carné de la patria. En la creación del movimiento Somos Venezuela. Un saludo a toda esa bella juventud, nuestra bella gente del movimiento Somos Venezuela, los brigadistas. Vamos ahora rumbo, Elías, Blanca, 200.000, Pedro Infante. 200.000 brigadistas del movimiento Somos Venezuela. No es concha de ajo. Visitando hogar por hogar. Porque tenemos que perfeccionar el sistema para atender a los 15.300.000 carnetizados del carné de la patria integralmente en su hogar, en su comunidad, en su centro de trabajo, en la sociedad. Ese es el proyecto socialista. Es lo que llamaba el comandante Chávez. El socialismo en lo social. Siempre hay que recordar al comandante Chávez. Siempre hay que revitalizarnos en su doctrina, en su legado, en su pensamiento, que está vivo. Está vivo, Chávez está vivo en su pensamiento, en sus orientaciones. Él hablaba en una entrevista que dio a un periodista argentino, hizo un resumen extraordinario de las 5 dimensiones del socialismo. Hablaba del socialismo en la dimensión de lo político, la democracia popular, el poder popular, el protagonismo del pueblo, la libertad de nuestro pueblo, la democracia socialista. Hablaba de la democracia, del socialismo en el campo y la dimensión de lo moral, lo espiritual. Decía que era lo fundamental, el hombre nuevo, la mujer nueva, de Cristo, Redentor, del Che, del socialismo, los valores, la ética, la espiritualidad, la identidad. La dimensión del socialismo en lo moral, en lo espiritual. Y decía que era lo fundamental. La dimensión del socialismo en lo económico, el nuevo modelo económico sustitutivo o sustituto del capitalismo rentista dependiente, petrolero. Y decía que era la base material sobre la cual se iba a sostener todo el edificio del socialismo del siglo XXI venezolano. Y mira, ahí vamos, batallando duro y cabalgando hacia ese objetivo. Hablaba del socialismo en lo territorial. Muy importante el socialismo en lo territorial. Socialismo de lo concreto, hablaba, ¿verdad, Elías? Socialismo de lo concreto, el socialismo de lo real. El socialismo en la comunidad, el socialismo comunal. Es el gran aporte del comandante Chávez a la teoría, a la tesis y a la construcción del socialismo. El socialismo comunal, compadre. La construcción de las comunas, las ciudades comunales. Yo creo que es una gran oportunidad, Jorge, querido camarada, hermano, al alto mando político, camarada Diosdado, que me escuchas por aquí, compañeros del alto mando político, es la oportunidad de oro para tomar, retomar y revitalizar en una nueva dinámica política electoral
el proyecto de las ciudades comunales, que los 335 candidatos y candidatas de la revolución retomen el proyecto de las ciudades comunales, de las comunas, de los consejos comunales. Ese es el eje nuestro, construir ciudades socialistas, ciudades comunales, para reordenar del caos capitalista que heredamos de dos, tres, cuatro siglos y más. ¿Qué te parece, Jorge? Vamos a tomarlo. Pensar en el futuro es pensar en las ciudades comunales. Pensar en el futuro es pensar en el poder comunal, en el socialismo en lo territorial. Y una quinta dimensión, hablaba Chávez, el socialismo en lo social. Socialismo en lo social, las misiones socialistas, las grandes misiones socialistas. La protección del trabajador, la creación de empleo, la educación, la salud, la vivienda, la cultura, la ecología. El socialismo en lo social. Y allí es donde nosotros hemos sacado el gran escudo para proteger a nuestro país. ¿Cuál ha sido la gran respuesta a la guerra económica? Proteger a nuestro pueblo. Mientras vamos construyendo la nueva estabilidad, los nuevos equilibrios de la nueva economía. Para los que a veces se angustian, compañero, míreme a los ojos. Usted, querido hermano, hermana, que a veces se angustia porque no ve una solución inmediata al ataque especulativo, usted sepa que mientras construimos las respuestas estables, estructurales, al modelo de guerra económica del capitalismo neoliberal, tenemos que seguir avanzando en la protección integral de nuestro pueblo, en la renovación de esa protección permanente. Es la gran respuesta de la revolución, no dejar al pueblo solo, ir siempre con el pueblo y construir las fórmulas de solución para la nueva economía con el único que puede, el pueblo venezolano, la clase obrera venezolana, el nuevo empresariado venezolano. A buena batalla que tenemos, a buen reto que tenemos. Nosotros no rehuimos retos, nosotros no rehuimos temas, estamos todo el tiempo encima de los temas. Por eso creo que es muy importante hoy, 1 de noviembre, queridos compatriotas que me escuchan, bueno, anunciar un conjunto de medidas, un conjunto de decisiones para seguir fortaleciendo el sistema de protección de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres, de la juventud y de la familia venezolana. Por eso procedo a anunciar un aumento salarial a partir del 1 de noviembre, de hoy mismo, que va a ser pagado el día de mañana en efectivo a los trabajadores y trabajadoras de todo el país, a los pensionados y pensionadas en el transcurso de esta semana, y que va a tener directa influencia en el pago de los aguinaldos y de todos los pagos especiales que recibe nuestro pueblo en diciembre. Que se escuche bien, a partir de mañana 2 de noviembre va a ser depositado el aumento integral que voy a anunciar el día de hoy, y además va a tener influencia directa en los aguinaldos. Frente al ataque especulativo de los enemigos, de los bachaqueros, protección salarial, protección de la estabilidad, fórmula de la revolución, hasta que vayamos logrando los nuevos equilibrios de la nueva economía. Anuncio un aumento del 30% del salario mínimo nacional y de las pensiones y sobrepensiones de los venezolanos y venezolanas. Y un aumento de 10 unidades tributarias adicionales para el cálculo del cestatique, lo cual pasaría, trabajadores, de 21 unidades tributarias a 31 unidades tributarias. ¿Cómo quedaría la suma? Estamos pasando de un salario mínimo y una pensión básica de 136.544 bolívares a 177.507 bolívares de salario mínimo nacional. Y estamos pasando del cestatique de 21 unidades tributarias, que daba 189.000 bolívares, a 279.000 bolívares. Quiere decir que
que la suma nos da un ingreso integral básico de todos los trabajadores del país de 456.507 bolívares trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Primer anuncio. Pudiéramos, si me ayudan los compañeros camarógrafos, nuevo salario de protección al pueblo integral, 30% de aumento del salario mínimo, más el aumento de 10 unidades tributarias, lo cual da una suma de 456.507 bolívares para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Debe también saberse que este 30% debe aplicarse a todas las tablas y tabuladores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Administración Pública Nacional, de gobernaciones, municipios, policías, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, bomberos, bomberas, entre otros. Maestros, maestras, siempre Elías agua pendiente de los maestros y maestras, así es que se gobierna, Elías, correcto. Maestros y maestras de la patria, nuestro beso, nuestro agradecimiento por la labor que ustedes cumplen. Todo esto hay que explicarlo bien, ministro del Trabajo, camarada, compañero Elías Aguas desde París, lo explicas en francés. Camaradas del Gabinete Social, vicepresidente, dirigentes de la clase obrera, explicarlo en cada fábrica, en cada centro de trabajo, en cada oficina. Ministros, ministras, ustedes sacan su, ¿cómo se llama?, su volante, su cosa, se paran en la puerta del ministerio mañana a las 7 de la mañana y hablan con los trabajadores. Explicarlo bien, el concepto de protección, estabilidad del trabajo, protección de la contratación colectiva y protección del salario frente a los ataques especulativos de Dollar Today y de la MUD, de la guerra económica que no va a poder con nuestro país, no ha podido ni va a poder, bajo ningún aspecto. Siempre vamos a proteger al pueblo. No quiero que se me escape nada, ya vamos a firmar todos los decretos. Primer anuncio, ¿verdad? Esto implica también, queridos compatriotas, pensionados, atención, pensionados y pensionadas de la patria. Sí, aquí lo tengo, ya lo voy a mostrar. Esto implica un aumento del 30%, de la pensión y la sobrepensión que yo creé para enfrentar la guerra. Una compensación especial de guerra económica. Vente para acá, camarógrafo. Aquí está. Quiere decir que la pensión va a quedar, compañero, compañera, Miguel Pérez Abad, la pensión de Miguel Pérez Abad va a quedar en 177.507 bolívares, igual que el nuevo salario mínimo. Y la compensación especial o pensión de guerra, sobre pensión de guerra, llamada así para esta época de guerra económica, 53.252. Quiere decir que nuestros amados pensionados y amadas pensionadas van a cobrar 230.759 bolívares. Compatriotas, es bueno que todo esto se explique muy bien. Toma nota, Ernesto. Hoy, mañana y todo el mes de noviembre. Y esto es ya, esto no es para el 30 de noviembre o para el 1 de enero, no. Ya, mañana mismo están depositando en los ministerios, en los institutos, en la Fuerza Armada, en la policía, a los maestros, a las maestras y a todos los trabajadores del país. La orden es depósito inmediato. Y bueno, tiene influencia directa en los aguinaldos. En el caso de los pensionados y pensionadas, tiene influencia directa en los dos meses que van a cobrar ahora, antes del 15 de noviembre. Hermanos y hermanas pensionados, ustedes van a cobrar antes del 15 de noviembre. Sí. Sus pensiones con nueva pensión, con nuevo salario. Y luego, para diciembre, el tercer mes. Correcto. Vamos a aplicarlo este año también a los pensionados, el tercer mes, arrancandito diciembre.
Hay que proteger al pueblo, ¿verdad? Hay que protegerlo, ¿de quién? De los malvados, de los perversos, de los que dirigen la guerra económica, de la basura, de ladrones que hay por ahí, especulando con los precios sin ningún tipo de ética, de respeto. Hasta que logremos los equilibrios que vamos a lograr, yo se los digo, ha costado y va a costar esfuerzo, porque es una nueva economía y los tiempos en economía a veces son complejos, son más lentos, pero lo vamos a lograr. Mientras lo logramos, protección del trabajo, protección del salario, protección de las pensiones, protección de la educación, de la salud, de la vivienda, protección de las misiones y grandes misiones. La dimensión del socialismo en lo social, allí ubíquenlo, compatriotas, porque hay compañeros que pierden de vista el socialismo. ¿Un gobierno capitalista haría esto? ¿Qué está haciendo el gobierno de Macri en Argentina? Eliminando las pensiones, subiendo la edad de pensión y jubilación de 60 a 65 años. Lo están haciendo en Argentina, a la derecha. Esto solo lo puede hacer un presidente socialista, humanista, cristiano como yo. Un gobierno socialista en el marco del concepto del socialismo en lo social. Esgrimido por nuestro comandante Hugo Chávez. Esgrimido por nuestro comandante Hugo Chávez. En la doctrina socialista del comandante Hugo Chávez, en la cual ha sido fiel, leal, hemos sido, en medio de las peores circunstancias, hubiera podido rendirme. Lo primero que se rinde es el intelecto, el pensamiento. Hubiera podido rendirme. Y no lo hice ni jamás lo voy a hacer. Y nuestro pueblo tampoco lo hizo ni jamás lo va a hacer. Hubiéramos podido adoptar los términos del capitalismo. Hace falta un ajuste económico, hace falta la austeridad, hace falta los recortes de gastos. No hay para eso, no, nosotros parimos, compadre. Y siempre las riquezas de la patria, los recursos de la patria estarán puestos al servicio del desarrollo de las mayorías, de la felicidad de las mayorías, no de una minoría que gobernó este país 168 años y lo saqueó. No una minoría que pretende volver al gobierno para volver a ser un país de pobres y ricos, de ricos y pobres. Y gobernar para las minorías, ¿no? Nosotros gobernamos y yo gobierno para las amplias mayorías, para todos y todas. Este es el aumento número 41 en revolución. Ya se pierde de vista, está como las victorias electorales. ¿Ah? El aumento número 41, para quien necesite refrescar la memoria. La Cuarta República dio en 40 años 9 aumentos salariales. Las pensiones eran de hambre. Solo estaba pensionado, compatriotas, escuchen bien, por favor. Solo estaban pensionados el 19% de las personas en edad de ser pensionadas. Freddy, 19%, compañero. Ovalles, Pedro. Hoy, ¿ustedes saben cuántas personas tenemos pensionadas? El 90% de las personas en edad de ser pensionadas. Y el plan es ir al 100% en amor mayor. El plan 100% en amor mayor. Es el reto que le di a los gobernadores y gobernadoras electas. ¿Cuál va a ser el primer municipio 100%? ¿Cuál va a ser el primer estado 100% en amor mayor? ¿Ah? Erika, compañera, vamos a lograrlo. 19%, Ricardo Menéndez, compañero, 19%. Y eran pensiones de hambre, eran pensiones que no eran del tamaño del salario mínimo, ¿no? Eso lo pusimos en la Constitución. Mi mamá, que en paz descanse, que siempre me acompaña en todo, y me bendice, y me protege. Yo recuerdo que iba a cobrar la pensión, que era el 20% del salario mínimo, pero la iba a cobrar, pues, 4 churupitos. Cuando se la depositaba. Y tenía que hacer, bueno, de todo, pues. Y su jubilación. ¿Cuándo se la pagaba?
Solo el socialismo, la revolución bolivariana, ha permitido dignificar y poner en su justo lugar el tratamiento de los pensionados, pensionadas, jubilados de un país. 41 aumentos. Y seguiremos en esto. Seguiremos en esto, protegiendo a nuestro pueblo. Pensionados y pensionadas. 90%. Correcto. Aquí están los datos, mira. Este dato es muy importante. Yo redondeo esto en 90, pues. Si ustedes me lo permiten, porque Ricardo Menéndez es demasiado exactista. Siempre, ¿sí? En los datos exactos, exacto, ¿verdad? De broma no pone 89.99%. Él, no, para él es un pecado redondear. Yo redondeo 90. Esto era, mira, 1998, Cuarta República. Estaba a punto de llegar la revolución, estaba pensionado el 19%. Con pensiones de hambre, que las pagaban cuando se podía. Ahora, 90% de pensionados, rumbo al 100% en amor mayor, pensiones dignas y sobre pensiones humanas, humanistas, revolucionarias, chavistas. La verdad verdadera. Correcto. Igualmente, quiero anunciar a las mujeres de Hogares de la Patria, igualmente, Hogares de la Patria, compañeras de Hogares de la Patria, que a partir de hoy, todas las tarjetas de Hogares de la Patria que forman parte del sistema del carnet de la patria, de protección a la mujer jefa de hogar y a los hogares de la patria, van a pasar de 140 mil bolívares a 190 mil bolívares, igual las tarjetas del plan Chamba Juvenil, de 140 a 190 mil bolívares. Son dos programas que van de la mano porque son dos programas regidos por el carné de la patria. Dos programas que están bajo el mando del carné de la patria. Hogares de la Patria, Chamba Juvenil. Ya sobre Chamba Juvenil hay que meter lo que se llama el acelerador. Estamos en noviembre, Pedro. Sé que ha sido un gran esfuerzo, ha sido un gran aprendizaje, pero tenemos que lograr la meta de los 700 mil jóvenes incorporados a su chamba, al estudio, al trabajo. Así que Hogares de la Patria, plan Chamba Juvenil, pendiente. Igualmente quiero anunciar algo nuevo del carnet de la patria. A partir de la experiencia favorable del bono educacional, nos preparamos para el arranque de las clases, para garantizar los libros, las computadoras, las escuelas, los liceos, para garantizar el programa de alimentación escolar, para garantizar el morral con sus cuadernos y sus componentes, sus creyones, sus lápices, etc. Gran esfuerzo, una inversión. Aunque veo muchos morrales por ahí en manos de adultos paseando por las calles. Usted no la ve, yo lo veo bastante. Eso es un desfile de morrales en cualquier calle, en el metro, en todos lados. Quiere decir que la cosa llegó. Y el morral es bonito, entonces le gusta a veces al padre o la madre y se lo cambia por su morral al niño, seguramente, ¿verdad? Ya empezó Ernesto a inventar cosas. El carné de la patria creamos. Elías, al final llegamos a los 3 millones de mujeres, de hogares. 2.700.000. Y tenemos ya 300.000 para transferir a la educación. Correcto, atención. Yo creé un bono educacional de arranque de clases de 300.000 bolívares. ¿Para qué? Para apoyar a esa mujer, madre, jefa de hogar, que le especulan con el chemis, con la franela, ¿verdad? Estos hijos de su madre, ladrones que andan por allí robando al propio pueblo. Y el bono educacional se le entregó a casi 2.700.000. Y le llegó. ¿Le llegó por qué? Por el carnet de la patria.
Yo me conseguí una mujer en una reunión que tuvimos. Y finalizando la reunión, en estos días que firmamos unos contratos colectivos, en salud, vinieron todas esas mujeres del salud que estaban ahí en la firma del contrato colectivo y nos estábamos tomando una foto de recuerdo. Y una de las mujeres me agarró el brazo derecho y me dijo, Maduro, Maduro, gracias. Y yo le digo, ah, bueno, el contrato colectivo no, gracias porque me depositaron el bono educacional con el carnet de la patria. Qué bonita sorpresa, me dijo. Y tú no sabes lo que me ayudó. Por eso yo les digo a las mujeres, ustedes, que están al frente de los hogares, y a ustedes, a los padres también, no están solos, ¿oyeron? Cuentan con la fuerza de la revolución del gobierno bolivariano. Tienen la fuerza de Cristo Redentor hecho gobierno en Venezuela. Es nuestra fuerza. La fuerza de la patria inmortal. Carne de la patria. Por eso es que he aprobado los recursos. Atención, toma nota, Venezuela. He aprobado los recursos para entregar un bono navideño especial a 4 millones de hogares de 500 mil bolívares para la mujer y el hogar venezolano. 500 mil bolívares. Más alto que el saladito. 500 mil bolívares. En un bono a través del carnet de la patria, mi compadre. Esto no falla. A través del código QR. Atención, coronel Márquez. Atención. A través del código QR. 4 millones de hogares. Arranca ya. A través de un carnet de la patria que va optimizando la inversión social para que llegue donde tiene que llegar. El apoyo. La inversión, porque es una inversión, llegue a donde tiene que llegar. Allí a su hogar, compatriota. Esto me da una gran felicidad saber que el sistema de carnet de la patria va agarrando cuerpo, forma, fuerza. Esta es la gran revolución dentro de la revolución del carnet de la patria. La gran revolución dentro de las misiones y grandes misiones. La gran revolución dentro de las políticas de protección y seguridad social. Compañero ministro Valle, es el carnet de la patria, una belleza. Le doy gracias a la vida y bendito sea el día en que se me ocurrió crear el carnet de la patria. Y le doy las gracias a todos los equipos que han hecho posible esta bendición. Esta bendición de la revolución, el carnet de la patria. Por ahí después, más adelante en diciembre habrá otra sorpresa importante. Pero no la podemos anunciar todavía. Correcto. Vamos a hacerle seguimiento cercano, vicepresidente de la República, vicepresidente planificación, vicepresidente de las misiones socialistas, del socialismo en lo social, Elías Jagua. Elías va para la UNESCO ahorita, pero regresa en 3 días. Y desde allá va haciéndole seguimiento a todo. Vamos a hacerle seguimiento a, precisamente, con los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y con el Poder Popular, a estas 4 millones de hogares. Igualmente a los CLAP. Atención, Freddy Bernal, secretario general de los CLAP. Ministro de Agricultura Urbana, querido camarada. Atención los CLAP, ya ustedes se encargarán de implementar esta orden. Ministro Medina, ministro de Alimentación, camarada, lo felicito por la labor que usted está haciendo. Siga con la entrega, la disciplina, la honestidad. Necesitamos gente como usted que se dedique a tiempo completo. ¿A quién? Al pueblo. Fortalecer el Ministerio de Alimentación cada vez más. En lo logístico, en la inversión, en todos los aspectos, porque es la base de que el proceso productivo vaya regularizando la vida económica de Venezuela. Y es la base para que se consoliden los CLAP como gran instrumento y los mercados del pueblo campesino soberano. Las ferias del campo soberano. Y todo lo demás, los otros pasos que vamos a dar, pero que nos reservamos su anuncio para que se conozcan solamente cuando se proceda a la acción. Correcto. Atención los CLAP. Atención los CLAP.
Nosotros tenemos que lograr, y están dadas todas las condiciones, para regularizar los CLAP ya definitivamente en el mes de noviembre y diciembre, en una periodicidad de cada 15 días. Quiere decir que vamos a cumplir la meta por primera vez de 12 millones de CLAP en noviembre, 12 millones de CLAP en diciembre. Y además viene un CLAP navideño especial con todos los componentes para hacer la yaca en la casa, en el hogar, para romper los mecanismos especulativos. Y esto es muy importante que se explique. Yo no lo voy a explicar con detalles ahora, de qué se trata el clan navideño. El clan navideño le va a llegar después de la segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, el clan navideño, para que usted tenga esas cosas con que se pretende robar a nuestro pueblo. La gente tenga su hallaca, su preparación. Y bueno, lo que le falte con este aumento salarial, con el bono sale y lo complementa en la compra en la calle. Si nos atacan por un lado, nos defendemos por el otro. Pero nuestro pueblo va a tener sus navidades felices, sus navidades en paz, sus navidades en familia, su fin de año 2017 cantando victoria, victoria, victoria popular. Es el canto que vamos a tener para recibir al niño Jesús el 24 de diciembre y para despedir el 31 de diciembre. Victoria, victoria, victoria popular. 2017 ha sido el año en que ha empezado el nuevo ciclo, largo ciclo de la revolución bolivariana, de triunfo, de avance, de superación, de unión popular. ¡Ay, qué importante es la unión popular! ¡Qué importante es la conciencia! ¡Qué importante es saber claro lo que queremos con nuestro país! ¡Qué importante es sentir el amor, la pasión por lo que hacemos! ¡Qué importante es valorar nuestra patria y tener sentido de patria, como millones y millones de hombres y mujeres lo tienen! Millones y millones, como dicen por ahí, de hombres y mujeres, hoy por hoy lo tienen. Así que los CLAP tienen su sorpresa. Primero, tenemos que lograr, mira, yo seré el hombre más feliz de esta tierra si vamos logrando consolidar la meta de los CLAP cada 15 días. CLAP fortalecido. Porque el clan nació para crecer, para fortalecerse, no para quedar en lo que es. Y los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy, es tu responsabilidad, tienen que ser entes productivos. Producir, producir, producir y producir cada vez más. Y además, el CLAP navideño. Atención los CLAP, todo el mundo pendiente de su clan navideño. Todo el mundo pendiente. A coordinar, ¿verdad? Sí. Los 30.000 CLAP que hay. Las 6 millones de familias que atendemos, a coordinar desde ya. Y a tener todo bien coordinadito, porque a partir del 15 de noviembre vamos a empezar la distribución del pernil navideño 2017. Va a llegar a todos los hogares del país, a todos los hogares. A todos los hogares. El pernil fue un invento del año pasado y salió bastante bien. Ahora va a ser mejor, porque va a llegar a todos los hogares. Creamos el formato para que le llegue sus 5 o 6 kilos de pernil a todos los hogares del país. Pero además vamos a vender, tenemos suficiente pernil para vender en las ferias del campo soberano. Y usted pueda comprar, si quiere hacer una fiestecita aparte, si se va a casar, va a ser X, una, bueno, compra su pernil también de 5 o 6 kilos, bien bueno, bien sabroso, a un precio justo. Por la una o por la otra. Por el CLAP con seguridad y por el mercado también con seguridad. Eso sí, mira, mosca con los bachaqueros, con los ladrones. La Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, donde ustedes vean bachaqueando y vendiendo estos perniles especiales que la revolución ha preparado para el pueblo, para sus navidades felices, usted le pone los ganchos, compadre, inmediatamente sin preguntar. ¿Ok? Nos permitamos al que trata de especular con el alimento del pueblo, con tanto esfuerzo que se hace. Y yo pido a
Ay, miren esa esquina, están vendiendo el pernil, como pasó el año pasado. El mundo, a partir del 15, Freddy tiene mucho trabajo. Como saben ustedes, Freddy tuvo un accidente en un vehículo que venía desde Yaracuy, una semana antes de las elecciones. ¿Qué día fue eso? Un mes. ¿El 7? Cumple hoy un mes. Se volcó en una autopista, una carretera, y afortunadamente con la protección de María, tienen que hablar 20 veces al día, el vicepresidente ejecutivo, el flamante vicepresidente de Economía. Para que ustedes vean, el país tiene como vicepresidente de Economía al ministro de Agricultura, porque es un mensaje claro, ahí está el centro del esfuerzo nuestro. Para los próximos 100 años, Venezuela potencia agrícola, Venezuela potencia alimentaria, para que esta guerra económica quede como un triste y pasado recuerdo de lo que más nunca debe volver al país. Hay que ponerle al turno, volar alto, pues, como sabe nuestro comandante piloto Castro Soteldo. Ya saben, pernil, a partir del 15, atención, class, compadre, a llamarse todo el mundo, pendiente todo el mundo, activado todo el mundo. Igualmente, a partir del 1 de diciembre, todos los CLAC deben estar activados porque le vamos a garantizar los regalos, los juguetes a todos los niños y niñas de Venezuela. El plan especial del Niño Jesús llega a los CLAC. El Niño Maduro llega a los CLAC. Ya tenemos 16 millones de juguetes listos. Porque las navidades tenemos que compartirlas entre todos. Yo me imagino las navidades del futuro, cuando la agenda económica bolivariana esté en pleno desenlace y desarrollo, cuando venzamos todos estos factores, estas navidades las recordaremos con especial cariño, especial amor. Porque todas estas cosas son las que tenemos que garantizar. Las navidades son una fiesta para nosotros los católicos, los cristianos verdaderos, no los farsantes y fariseos. Los cristianos que pedimos la bendición de nuestro Dios y creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y en su humildad, que asumimos su ética. Para nosotros la Navidad es un tiempo para la paz, para el compartir, para el perdón, para la alegría. Es un espíritu especial. Es un espíritu especial que se apodera y debe apoderarse en nombre de Dios. Todos los hogares, un espíritu especial del compartir, de la solidaridad, de la alegría, del valor de la familia, del valor del país. Por eso hacemos todo, para que desde el país estemos preparados para unas Navidades en paz y felices. 17 que cierra en victoria, victoria, victoria popular. Bueno, estos son algunos de los anuncios. Yo creo que esto hay que explicarlo bien. Toma nota, Ernesto. Fíjense ustedes, son ya casi van a ser las 7 de la noche, un cuarto para las 7, 20 para las 7 de esta noche. Ahora viene con el mazo dando. Los invito, estamos en cadena, pero el mazo no va a ser en cadena, el mazo va a ser por semicadena. El mazo dando. Estuve hablando con Diosdado y tiene, ay Dios santo, él también tiene un poco de anuncio que hacer. Y video que va a mostrar y cosas de última hora, no se lo pierda. Va a estar demasiado bueno. Además, Diosdado va a anunciar los candidatos y candidatas de la revolución más grande del país. ¿Ah? Yo solamente quiero felicitar y agradecer de corazón al compañero Jorge Rodríguez, ha sido 9 años alcalde de Caracas. Gracias, Jorge, hermano. Cuando digo hermano, de corazón. Jorge Rodríguez, porque no solo ha sido alcalde de Caracas, ha estado al frente de campañas electorales, batallas, acompañó a nuestro comandante Chávez al lado, así, mira, Chávez lo tenía como un hijo.
Y luego, desde que dirigió el comando de campaña que llevó la elección del 14 de abril de 2013, donde ustedes me eligieron presidente por mandato y orden de Chávez, desde ese día no ha descansado en las batallas políticas contra la guarimba, en las elecciones. Te felicito, Jorge, te agradezco, Jorge. Y Jorge, bueno, va a ir para... Hoy una periodista le preguntó, en la rueda de prensa una periodista le preguntó, porque Jorge hizo un anuncio de quién va a ser la próxima alcaldesa de Caracas. Y la periodista le preguntó, ¿y usted para dónde va? Y Jorge debe haber contestado, ¿verdad? A esta hora voy a almorzar, ¿será? O voy para la oficina. Después agarró y subió, creo que, a la oficina de la presidenta del CNE. Ahí iba todo su equipo al lado de él, ¿verdad? Estábamos viéndolo por televisión. Jorge Rodríguez. Y hizo un anuncio muy importante. Jorge va a ir para nuevas responsabilidades, también muy importantes, que tiene que ver con su perfil. Y anunció algo que, bueno, yo quiero compartir con ustedes. Anunció que una joven mujer caraqueña, nacido en los barrios del oeste de la ciudad, va a ser la próxima candidata de la revolución a la alcaldía de Caracas, Erika Farías. Esta joven muchacha, líder, lideresa revolucionaria de Venezuela. Felicidades. Fíjense ustedes, pues, la última ministra de la presidencia es gobernadora de Lara. Saquen ustedes las cuentas desde ya, pues. Ministra de la presidencia y candidata ahora a la alcaldía. Bueno, estamos ya en el clima electoral. Yo invito a todo el pueblo venezolano a evaluar bien las candidaturas, a votar por su candidato de preferencia en las 335 alcaldías. Y también invito al pueblo en el estado Zulia, dada la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de repetir las elecciones en el estado Zulia, a votar por el candidato o la candidata de su preferencia en el estado Zulia, para que ahora sí el estado Zulia tenga un candidato, perdón, un gobernador o una gobernadora con la legitimidad y la legalidad constitucional y el voto del pueblo. El Zulia, vamos Zulia a la calle, vamos Zulia a votar. También quiero hacer ya un último anuncio muy importante para esta festividad. Saben ustedes que desde diciembre pasado estamos en una batalla por el cono monetario, por estabilizar el billete. Hemos sufrido un ataque dirigido por Juan Manuel Santos desde Colombia. Juan Manuel Santos dirige el ataque contra la economía venezolana con las mafias de Cúcuta, con las mafias de Maicao. Hablo de mafias contra la moneda venezolana. Se roban el billete de 50, de 100, todos los billetes, para sacarlo para afuera. Yo he llamado que se utilice cada vez más el sistema electrónico de pago. Felicito a la banca pública y a la banca privada porque están estableciendo nuevos sistemas de pago electrónico. Y hay que fortalecer el pago a través de las tarjetas de débito, de crédito, a través del sistema del carnet de la patria, a través de todos los sistemas. Como es el mundo moderno, afortunadamente, el videopago, con la huella, con el ojo, con la cara. En el mundo ahora se paga con todo, pues, con la tarjeta. Muy pronto, en estos días, vamos a activar el pago a través de el QR. Todos estos sistemas. Pero, objetivamente, el sistema monetario físico existe en la calle y hace falta. Al pueblo lo han hecho pasar trabajo porque le esconden los billetes. Hay algunos banqueros de bancos privados que se han prestado a esta guachafita y a esta vagabundería. Pido a los organismos encargados de la fiscalización y de la superintendencia de estos organismos, mano dura y castigos ejemplares. Hemos capturado a gerentes de bancos privados llevando camiones de billetes para la frontera, para vendérselos a las mafias de Juan Manuel Santos en Colombia. Es Juan Manuel Santos quien dirige contra Venezuela.
pero lo hemos derrotado y lo vamos a seguir derrotando. Ha fracasado Juan Manuel Santos. Retírate. Te hemos derrotado. Ríndete. Ríndete, Santos. Hay que ver que es bien traidor y malagradecido Juan Manuel Santos. La única cosa que él hizo en sus 8 años de gobierno fue firmar el acuerdo de paz con la FARC. Y lo hizo gracias a Chávez y humildemente a este autobusero presidente que está aquí. Si no fuera por Chávez, por mí, no hubiera firmado ni siquiera ese acuerdo, no tuviera ni un logro en sus 8 años de gobierno. Todo lo demás ha sido destrucción social, económica, política, corrupción en Colombia, todo, todo lo demás. No tiene, bueno, si se lo hizo a Uribe, que era su padre político, si le metió una puñalada a Uribe, el día que se juramentó presidente ya le metió una puñalada por la espalda a Uribe, que era su padre protector. Lamento mucho, lamento de verdad, porque como canciller me tocó hablar con el presidente Santos, enviado por el comisario, de hacer una edición muy de la paz en Colombia, que vamos a publicar en el año 2018 con pruebas. Va a ser un bestseller, compadre. Publicarlo en varios de verdad de la paz. Como hemos tenido el cono electrónico, en el metro electrónico, que la utilización de moneda física vaya siendo ya sustituida como está pasando en el mundo entero en general, en la China. Es la solución de fondo, porque esta gente nos va a seguir haciendo la guerra del billete. Y nosotros tenemos formas, mecanismos de medio controlar la situación, pero el golpe es permanente, permanente. Yo estoy siendo muy sincero con el pueblo en esto. Y le pido a los ministros que están en la economía, pónganse las pilas con este tema. Camaradas, yo sé que hemos avanzado, pero avancemos electrónico, bioelectrónico, todo eso. Y sigamos cuidando nuestro cono monetario. Por eso hoy anuncio. Toma nota, Ernesto. Puedes mostrarlo ahora. Anuncio que a partir de esta semana va a entrar en circulación el nuevo billete de 100.000 bolívares para completar el cono monetario venezolano y para proceder a fortalecer la política de protección, seguridad social de los trabajadores, trabajadoras y la familia venezolana. El nuevo billete que viene a completar todo el cono monetario. Pásaselo ahí a Ernesto Villegas. Aquí está el billete de 100 bolívares original. Una batalla de movimiento. Ellos hacen su movimiento de robarnos un billete y nosotros hacemos el movimiento de publicar otro y de fortalecer el sistema electrónico. Es una batalla. No vayan a creer, porque a veces por ahí hay teóricos y gente que escribe muy bonito, pero no sabe cómo se bate el cobre en la calle, compadre, y cómo lo batimos nosotros todos los días con todos los frentes de guerra y de ataque económico que nos hacen. Aquí está calladito. Como dicen, calladito, calladito, se llega lejito. Se llega lejos, ¿verdad? Sacamos nuestro billete y a partir de mañana, 2 de noviembre, comienza con gran vigilancia, ministro Reverol, se distribuye. Yo di una entrevista ayer a un programa español llamado Salvados, de un periodista llamado Jordi Évole. Eso no fue una entrevista, eso fue un interrogatorio y le faltó fue dame cachetada, pégame. Era un interrogatorio, inclusive las luces que él montó es como que yo estuviera preso en Guantánamo y él estuviera con cables de electricidad en el cuerpo y me ponía... No fue una entrevista, fue un interrogatorio y le faltó fue dame cachetadas nada más.
Yo puse mi mejor sonrisa, mi mejor disposición y contesté con la verdad. Ese, bueno, eso es candela, compadre. Me hizo 100 preguntas, 98 con veneno. Y dos medio suavecitas para disimular. Pero así es la vida, pues. Yo creo que él expresó todo el veneno que en España se ha inoculado contra la revolución bolivariana, contra el comandante Chávez y ahora contra mí. Y yo dejé que fluyera el veneno. Y saqué el mejor antídoto contra el veneno de la mentira, que es decir, con sencillez y humildad, la verdad de un país que enfrenta dificultades, que busca soluciones y que construye la grandeza del futuro de potencia que vamos a ser los venezolanos y las venezolanas. Entonces, en el interrogatorio con cables eléctricos, llevaba un poco de video. Yo hubiera sabido eso, él tenía un laptop y montó un poco de videos ahí. Yo hubiera llevado videos también mostrando la otra cara de Venezuela. Él empezó la entrevista con un truco que le hizo también una entrevistadora estadounidense, comandante Chávez, una vez que le sacó una bolsa con billetes de entonces. Él me sacó una bolsa con billetes de a 100. Bueno, para decir una situación difícil, pues. El tema de los billetes, para el pago en las calles. Si yo hubiera tenido este billete, que ya sabía que lo teníamos, pero no me lo llevé, pues no sabía que el interrogatorio iba a ser con esos ataques de veneno, le hubiera dicho, bueno, entrégame todo esto y te queda el doble de pago. Él tenía ahí unos 50 mil bolívares. Y yo le dije, bueno, es como que tú pagues. Me ocurrió un pasaje Madrid-Caracas en monedas de un euro. Tienes que llevarte dos bolsas de monedas de un euro. Bueno, para que ustedes vean, han querido posicionar en nuestro país y en el mundo el relato, el guión del fracaso del modelo económico de la revolución socialista, de la revolución bolivariana. Para eso es la guerra económica, entre otras cosas, para que los pueblos del mundo no abran sus ojos frente al esfuerzo heroico, titánico de Venezuela por crear riqueza y por distribuir con justicia la riqueza que Venezuela tiene. Venezuela va a superar estas circunstancias de guerra, la vamos a superar. Y la vamos a superar en libertad, en democracia, como debe ser. La vamos a superar como producto de un gran esfuerzo de la unión de toda Venezuela. Solo la unión de toda Venezuela, en la esperanza de un futuro mejor y con la buena voluntad del corazón compartido de todos y todas, solo por ese camino nosotros podremos seguir construyendo la Venezuela del siglo XXI que nos profetizara Hugo Chávez hace más de 25, 30 años. La Venezuela nuestra, la Venezuela propiedad de todos y de todas, no de una minoría. La Venezuela igualitaria, democrática y no de pobres y ricos que ellos quieren. La Venezuela de una sonrisa, la Venezuela que lucha por su felicidad. La Venezuela que tiene capacidad para crear desde un nuevo modelo económico, social y político, bolivariano, socialista, cristiano, tiene la posibilidad de crear su propia forma de hacer las cosas, su propia forma de ser. Para eso es que estamos construyendo estas Navidades felices, para eso es que dedicamos toda nuestra vida, al amor y a la protección del pueblo venezolano. Hoy es 1 de noviembre, ¿verdad? Ya van a ser las 7 de la noche. Correcto. Bueno, hoy vamos a encender las luces de la Navidad. Los invito a toda Venezuela a encender las luces de su corazón, a encender las luces de la felicidad navideña y a compartir este mes de noviembre y este mes de diciembre como una gran fiesta de todos. A que suene la gaita, a que suene la maraca, a que suene el tambor, a que suene el canto popular de que Venezuela 2017 termina en victoria, victoria, victoria popular. Gracias Venezuela, gracias clase obrera. Vamos a encender las luces, los invito y les digo, con la unión de Venezuela, hasta la victoria siempre. Gracias, patria amada, venceremos. Gracias, patria amada.
¡Que viva la Navidad! ¡Viva! ¡Que viva el 2017! ¡Viva! Gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Buenas tardes, bienvenidos al presente avance informativo en directo. El salario mínimo de los venezolanos asciende de 325.444 a 456.507 bolívares mensuales en todas las escalas de la administración pública. Así lo anunció hace minutos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Veamos las siguientes acciones económicas para la protección del pueblo. Allí lo tienen. El Ejecutivo Nacional anunció un aumento del 30% del ingreso mínimo mensual en todas las tablas salariales de los trabajadores de la administración pública. De este modo, el salario mensual mínimo pasará de 136.544 bolívares a 177.507.